Good morning, kids. I'm your English teacher, George Paredes, and today we're going to talk about comparing things. Last time we were talking about comparing animals. Okay? We saw this same thing but with animals. Okay? Last time we also talked, we didn't talk about the questions, we just talked about affirmative ans uh, answers, right? So now we're going to talk about the questions, the comparative questions and superlative questions. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Soy su profesor George Paredes y el día de hoy vamos a aprender a comparar cosas. Muy bien. La vez pasada habíamos practicado sobre comparar animales. Esta vez nos toca comparar las cosas. Muy bien. La última vez habíamos hablado sobre lo mismo, comparativo y superlativo, pero no con preguntas. Lo habíamos visto solamente en eh, oraciones afirmativas, ¿no? Como el león es el más feroz de, de todos los animales, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a comenzar con comparative questions. You can also see this on your page 12 through 15. From your Hand in Handbook. Esto está en la página 12 al 15 de su libro Hand in Hand. Recuerden que también pueden descargar lo que es la aplicación en el App Store o Play Store de su celular poniendo el nombre completo del libro. Muy bien, comenzamos. Se entiende que para comparativo en esta vez vamos a verificar con singular y plural. Para ambos casos, ¿eh? Singular y plural. Para comparativo vamos a comenzar la pregunta con la palabra de WH which. Which significa cuál? So ahora te voy a traducir la pregunta. Which puzzle is more difficult? Que, eh, que rompe cabeza es más difícil. Esa es la pregunta, ¿no? Which puzzle is more difficult? Recuerda que para comparativo vas a usar. More, ¿ok? More, como dice en la gramática, en la regla gramatical que te puse en la clase pasada. ¿ya? Y como estamos hablando en singular, vamos a usar este, esta palabra, is, es, ¿no? De igual forma vamos a responder: This, ¿no? Este, singular, rompecabeza, es más difícil. This puzzle is more difficult. ¿Ok? Vamos a ver lo mismo acá, pero lo único que va a cambiar es esta palabra de acá. Esta palabra es are. Are significa son o están. Ya se va a utilizar solamente para plural. Decimos, comenzamos con: Which sneakers are more comfortable? ¿Qué zapatillas son más confortables? Te está preguntando, ¿no? Puede tener dos zapatillas y te pregunta, ¿Which Sneakers are more comfortable? Cualquiera de los dos, ¿no? Te está preguntando, ¿cuál de esos dos es más confortable? Y la respuesta es, These Sneakers are more comfortable. Estas zapatillas son más confortables. Recuerda que estamos usando these cuando hablamos de plural, de dos a más, ¿verdad? Muy bien chicos, ahora veamos acá. Superlative questions. Muy bien. De igual forma vamos a comenzar con which. Muy bien. Vamos a usar el is porque estamos hablando en singular. Muy bien. Pero ahora ya no se va a usar more. Se va a usar the most. Lo más. Porque acuérdense que superlativo es para indicar la superioridad de un objeto, animal o cosa. Muy bien. Muy bien. O persona, ¿verdad? Sería, ¿Which <coughs> puzzle is the most difficult? ¿Qué rompecabezas es el más difícil? ¿No? Acá te está preguntando, ¿Which puzzle is more difficult? ¿Cuál de los rompecabezas es más difícil? ¿No? Te estás, están comparando entre dos cosas. Pero acá te está preguntando, ¿cuál de todos los rompecabezas del mundo es el más difícil? ¿No? Ahora vamos a ver la respuesta. Dice, This, porque es singular, this puzzle is the most, ¿ven? Que se repite, the most difficult. Básicamente, is the most difficult, se repite al final. ¿Ok? Y vamos a ver el plural. ¿Which sneakers are the most comfortable? ¿Ves que han cambiado acá? Are por is, ¿no? Plural. Are. ¿Cuál es. Cuáles de las zapatillas son los más confortables? O qué zapatillas son las más confortables que existen, ¿no? La respuesta es these porque está hablando de un par. These sneakers are the most comfortable. Estas zapatillas son las más confortables. Muy bien chicos, espero que lo hayan entendido chicos y si no lo entienden vuelvan a repetir el video para que puedan entender un poquito mejor. Al igual les estoy poniendo en la separata adjunta para que puedan ejemplos y una tabla para que puedan entender esto un poquito mejor. Muy bien, al igual que a las finales vamos a tener un ejercicio. Ok, cuídense mucho y lávense las manos. Hasta luego.